¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este nuevo video. Como vieron en el título, vamos a estar analizando este capotraste de G7, que es el Performance 3. ¿Qué especial tiene este capo? La verdad tiene muchas cosas, tiene buena tecnología. Vamos a hacer el unboxing y vamos a hacer la review para este canal. Si quieren conseguir este capo con mis amigos de Guitarras Custom, lo pueden conseguir acá en Bogotá, Colombia. Este capo honestamente se lo he visto a muchos guitarristas profesionales y a mí me causaba curiosidad del por qué. Y bueno, en este video vamos a ver el por qué. Antes de empezar este video, no olviden seguirme en mi Instagram porque estaré subiendo bastantes cosas que a ustedes les puede servir. Y obviamente síganme en todas mis redes sociales, suscríbanse a este canal, activen la campanita y si quieren más productos como estos, abajo en los comentarios me dejan saber. Ahora sí, vamos con este video. Listo amigos, vamos a checar aquí lo que es el unboxing, ¿sí? Básicamente lo destapamos, aquí viene el capo, aquí atrás, aquí viene algo del creador, ¿verdad? Y aquí efectivamente viene el capo. Vamos a hacer imágenes detalladas del capo para que ustedes lo puedan ver, vienen en tres presentaciones, en tres colores. Yo elegí el negro, pero yo creo que después vamos a tener otro color. Algo interesante que nos dice el capo es la parte de atrás. Resulta que los capos tradicionales, como por ejemplo este, que es un capo que realmente yo lo tengo hace un buen tiempo, pero la tecnología de estos capos que son tradicionales, que son como muy comunes, forman tensión en las dos puntas, pero en la mitad a veces no formaba la misma tensión. Y más digamos en mi caso que tengo varias guitarras con diferentes tipos de brazo, diferentes grosores, radios del brazo, tanto de la parte de adelante como la parte de atrás. Entonces a veces no funcionaba muy bien. Nos cuenta que los G7 tienen algo en particular y es que tienen una tecnología que básicamente hace tensión aquí y con la tecnología que tiene forma la misma tensión en la mitad. Aquí atrás nos lo explica y realmente es algo interesante de estos capos. Entonces ustedes dirán, no, pero ¿qué de especial tiene este capo si va a apretar cuerdas? No es solamente apretar cuerdas, tengamos en cuenta eso. Tiene que ver mucho la tensión. Esta tensión, la fuerza que le hacen las cuerdas, es graduable. O sea, ustedes pueden dejar una tensión máxima, cosa que no les recomiendo, o una tensión suave, donde perfectamente el capo alinee bien lo que es las cuerdas con el traste para hacer la tensión ahí y que la afinación no se vaya. Resulta que a veces con estos capos, o hay otros, que su tensión es bastante dura y empieza a doblar, digamos, las cuerdas, ya las tensiona mucho, que empiezan las desafinaciones realmente. Entonces, en este caso, este capo, uno puede controlar la tensión, que eso es algo importante, ¿sí? Entonces, uno la puede controlar. Entonces, eso es algo un plus para este capo. Muchos capos no se les puede controlar qué tanta tensión, qué tanta presión pueden hacer. Entonces, esta es una de las ventajas. Otra ventaja es la tecnología que les comenté desde el principio. Y la otra ventaja es esta parte de aquí atrás, ¿verdad? Resulta que esto se adapta muy bien a los brazos de la guitarra en la parte de atrás, dependiendo del radio que sea. Digamos, en mi caso, mi Telecaster es bastante grueso el brazo a comparación de mi Sur. Entonces esto hace que se acomode muy bien en cualquier tipo de brazo. Entonces eso es otro plus. El último plus básicamente es este. Yo voy a colocar mi guitarra. Está afinada. Voy a ir aquí, traste 2. Voy a darle la tensión suave. Voy a darle la tensión suave. ¿Cómo yo sé que está suave? Porque todas las cuerdas me suenan bien y sin trastear. Entonces ahí estamos bien. Hay muchas canciones que nosotros tenemos que modular de una canción a otra. Entonces resulta que a veces tenemos que hacer una melodía. Y sí o sí no podríamos hacerlo con cejilla. Porque cuando hagamos el sol,
van a haber notas que obviamente no. ¿Qué es lo que uno hace? Uno puede agarrar el capo, lo agarra, lo corre, sin necesidad de soltarlo, quitarlo, sino correrlo, y ya está. Si se dan cuenta, básicamente yo lo puedo correr, lo puedo volver a donde estaba, ¿verdad? Modulé. Modulé otro tono. Cosa que evidentemente con estos otros capos, por la tensión que da, no se puede hacer. Si yo hago esto, va a correrlo. No se puede. Obviamente porque la tensión es bastante. En este caso, con el G7, lo colocamos, le damos la tensión necesaria, corremos de una vez sin necesidad de quitarlo. Y eso es algo muy bueno y se lo he visto a varios guitarristas en vivo. Entonces me causaba curiosidad y ahora sí, ya entiendo por qué lo usan. Espero les haya gustado este video y les haya servido, amigos. Listo, amigos, no siendo más, Dios los bendiga, que estén muy bien. Espero les haya gustado el video de este capo, que la verdad me parece genial. Las cosas buenas, obviamente, sabemos que cuestan, pero es algo que dura para siempre. Así que se los recomiendo un montón. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, seguirme en Instagram y pronto nos vemos. Recuerden que en todo esto hay mucho que aprender. Dios los bendiga y bye.